después de un fin de semana electoral, amanecimos esta mañana con la noticia de que Estrasburgo aceptó el recurso de España, del Reino, con respecto a la doctrina Padró. En un mundo globalizado, donde la hegemonía es absoluta de los poderes fácticos capitalistas, y una sociedad completamente alienada, manipulada, tergiversada, oprimida y explotada, esa comunidad internacional pues no es de fiar. No es de fiar porque en realidad la comunidad internacional son ellos. La democracia, su democracia, aunque no cometan fraude, es ya un fraude en sí mismo. Lo que no es fraude, lo que es real, aunque quieran transformarlo en fraude, es la solidaridad internacionalista. ¿Por qué? Porque es la solidaridad, la ternura entre los pueblos, y la solidaridad siempre de ida y vuelta, o mutua. Y, aunque parezca ilógico, solo es si a la vez es altruista. Altruista y a la vez mutua. Solidaridades, internacionalismos, movimientos, ha habido muchos, aunque muy pocos de ellos han acabado en la historia oficial mencionadas. Ahí tenemos las brigadas internacionalistas de, digamos, del primer golpe o contra el primer golpe franquista, golpe de Estado franquista llamado Guerra Civil. Están las brigadas y el movimiento internacionalista y solidario con Argel, con Vietnam, en su momento con Cuba. O habría que decir y mencionar sobre todo la de Cuba mismo, con Angola, con el Congo, con Bolivia, y hoy en día prácticamente con toda Latinoamérica, aparte de muchos otros pueblos. El primer contacto con la solidaridad internacional personalmente lo obtuve cuando alguien en la facultad pensó que no sería demasiado tonto, pero sí lo suficientemente como para aceptar la responsabilidad de la Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria. Ahí me llegó una carta describiendo la situación de unos estudiantes en la ciudad de Jartum, Sudán, y sentí algo así como aquello que decía el Che: una injusticia, cualquier injusticia contra cualquiera en cualquier parte del mundo, pero evidentemente no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. A Euskal Herria aterricé de jornalero, de patatero, ahí en la Fuente de los Patos, y tampoco entendía mucho de la cuestión. Pero la verdad es que me ayudó la Policía Nacional Española, obligándome a marcharme a Nicaragua. El destino ellos no lo fijaron, pero lo otro sí. Tres años de vida en las montañas de Nicaragua, pues enseñaron varias cosas que luego pues había que aplicar y realizar.
La primera es que no se puede ser internacionalista sin ser nacionalista. Ahí empecé a odiar a Neruda por su desprecio hacia la gente que no tenía pueblo. También me enseñaron, después de que la democracia haya destruido la revolución y todos los logros, o muchos logros de la revolución sandinista, que la verdadera solidaridad internacionalista, la verdadera tarea del internacionalista empezaba al volver al propio pueblo, a luchar con su propio pueblo. Así que, después de 3 años, volví, evidentemente no como vasco, sino como internacionalista. Es mi sino, es mi destino. Y comenzamos un debate sobre la situación y la solidaridad de Nicaragua, a la cual dejamos caer, porque no sabíamos muy bien qué hacer. También comenzamos el debate sobre una herramienta, las brigadas, los brigadistas, y ahí aplicamos lo que acabo de decir, de que la verdadera tarea del brigadista empieza cuando vuelve. Tercer debate era el debate sobre el 07, la cooperación, la ayuda, el comercio justo. Y ahí lo esencial era comprender que toda la ayuda, todo el apoyo, toda la cooperación, todas las formas como el comercio justo, servían al objetivo de mantener vivo a otro pueblo para que se pudiera seguir sangrándolo, porque solo a un pueblo vivo se puede sangrar. Y eso había que plantearlo dentro de la estrategia del internacionalismo. La ayuda de emergencia la mirábamos como, en todo caso, con gafas de colorines, para no sentir nuestra conciencia producida por nuestro fracaso ético y por nuestro miedo al mal menor. Así pasamos prácticamente toda la década de los 90. A partir de ahí llegaron otros tiempos. En principio empezaron en el 94 con un cambio estratégico de hondo calado, aunque bastante menos espectacular, ¿no? Que acabó en lo que decimos en Lizarra-Garasi. Acabó en la ilegalización, el cierre de periódicos, en la represión, en la guerra sucia judicial que sustituía a la anterior, a la parapolicial y mercenaria. Y los compañeros de América, de África, de Asia y algunos de Europa nos insistieron y nos mostraron que había algo más allá de nuestro ombligo. Que mientras un solo pueblo siga oprimido y explotado, ninguno de los demás podría ser libre. Nunca. Y nos pedían y nos exigían tareas, cosas, respuestas, para los cuales, pues, en muchos casos no teníamos ni herramientas, ni formas, ni capacidad de responder, pero cumplimos con todo con lo mejor que podíamos. Cumplimos incluso con tareas que, en principio, como organismo popular,
no nos correspondía, ni mucho menos. No. En aquella época algunos compañeros planteaban que había que liquidar a Escápena, que había que crear algo nuevo, que había que dejarlo, que eran otros tiempos, que ya no servía y que había que hacer algo nuevo. Sin embargo, ahora algunos de ellos vuelven a celebrar el 25 aniversario y estar aquí con nosotros. De todas formas, aquella travesía del desierto que se abría era dura, porque es duro andar en arenas movedizas y calientes. Y cuando vuelves a pisar asfalto duro o cemento frío, en el caso de el patio de una cárcel, uno se siente como los marineros cuando vuelven del mar. De alguna forma, con náuseas, con mareos, y encerrados en unos muros de pragmatismo, encerrados en tópicos, eufemismos, generalidades teóricas, cuando en realidad el pragmatismo, tal como se utiliza, no es más que una fantasmagoria ilusoria. Lo verdaderamente realista y pragmático sigue siendo, como siempre, la utopía. Por eso, hoy es un buen momento para celebrar este 25 aniversario. Es un buen momento porque es un momento muy difícil, mucho más de lo que suponemos. La extrema dificultad de mantener la cebada unida, aunque el viento la agite, hace que sea este buen momento. Un buen momento para analizar y sintetizar lo que ha ocurrido en el mundo y en casa, para redefinir objetivos y estrategias, para delimitar espacios y responsabilidades, para tejer una red de coordinación solidaria tanto a nivel internacional como nacional, y para insistir en que cada uno tiene su tarea, su papel, y no otro en esta gran lucha. Nos lo están enseñando día tras día, desde hace mucho tiempo, los colombianos, los palestinos, los nicaragüenses, los salvadoreños, los andaluces, los bretones, catalanes, argentinos, paraguayos, ecuatorianos, iraquíes, afganos, libios, sirios, egipcios, todos los pueblos. Nos están enseñando que solo la mayoría, pero muy, muy mayoría absoluta de los pueblos facilitará el camino. Mientras no lleguemos a esa mayoría muy, muy absoluta, el camino será cada vez más difícil, cada vez más duro. Solo la mayoría de muy, muy absoluta de todos los pueblos del mundo facilita el camino hasta la victoria. Cualquier otro resultado que no sea esa mayoría muy, muy absoluta de todos y todas, hace que el camino sea más duro, más difícil, también en el internacionalismo. Por ello, y hasta la victoria, siempre mundo libre o morir. Vamos a onda. Segi, herria bazen, ametsak egitan beti bihurtzen da. Segi, segi.